call it. Basement brawling, bare knuckle street soldiers spilling blood on the floor behind closed doors. I'm ready to drop punks like junk down the garbage chute. I knock out your teeth, then I put in the boot. You won't be getting up from this one, son. I'll take your whole damn crew up, yo, as easy as a this one. You. Aunque quieres ser un luchador, puedo ayudarte. Me llamo Duke. Y si quieres seguir de una pieza, escúchame. Conmigo puedes llegar a lo más alto. Si tienes lo que hay que tener. ¿Preparado? Empecemos. Vale, empezamos con lo básico. Cuando uses estos chicos malos, podrás hacer prácticamente lo que quieras. Pero hay ciertas normas que debes conocer y aprender. Adopta la posición. El juego tiene que medirte antes de empezar. Haz lo que te indica la imagen. ¡Mantén los malditos pies en su sitio! ¡Estropearás el juego si sigues dando vueltas! Puedes mover cualquier otra parte del cuerpo, pero no los pies. A menos que yo te lo diga. ¿Lo pillas? Si la cagas, ponte en guardia y pulsa el botón círculo. ¡Rápido! ¿Tienes cojones? ¡Demuéstralo! Asegúrate de que PSI pueda verlas en todo momento o se armará un lío. Atento a esta señal. Si ves esto, es que no lo estás haciendo bien, cabrón. Sigue moviéndote. No conseguirás nada hasta que no aprendas a moverte. Tienes que moverte para encontrar la distancia de ataque adecuada. Moverte para evitar los contraataques. Moverte para dar más fuerza a los puñetazos. De eso va la lucha. ¿Entiendes? Para andar, mantén pulsado el botón Move de cualquiera de los mandos de movimiento e inclínalo a donde quieras ir. No apuntes con él como si apuñalaras a alguien. Basta una pequeña inclinación. Pruébalo.
Trata de seguir a tu oponente. Eso es, mantente cerca. Cuando tengas que apartarte rápidamente, puedes saltar. Mantén pulsado el botón Move de uno de los mandos de movimiento y muévelo a la izquierda o a la derecha. Pruébalo y acostúmbrate. Créeme, amigo, te hará falta. No bajes la guardia. Levanta las manos para bloquear puñetazos. Mantén la guardia firme. Si no paras los golpes, te van a doler. Vale. Con todo lo que te he dicho, intenta mantenerte en pie los siguientes 30 segundos. Pulsa el botón X para empezar. Bien hecho. Parecía lento a tu lado. Impresionante. Golpea con ganas. Un buen puñetazo es como un buen cuchillo. Corto, afilado y muy certero. No agites las manos como si estuvieras cazando moscas. ¡Hazlo bien! Ahora, intenta varios golpes. Acorta la distancia, desperdicias energía. Chaval, buen golpe. Puedes dirigir tus golpes a todas partes. Así. Y si te agachas, coges un buen ángulo para golpear el cuerpo. Es tu turno. Prueba algunos golpes al cuerpo. Acorta la distancia, desperdicias energía. Eso te va a dejar marca. Chaval, buen golpe. Vale, listo para derribar a este tío, tienes 30 segundos. Un buen golpe no bastará para dejarlo KO. Así que tendrás que variar, hacer combinaciones y mantener la presión. Haz que me sienta orgulloso. Pulsa el botón X cuando estés preparado. Acaba con él. Sucio.